que van, vienen botando al área, que gira él de media vuelta, la prende y la mete pegada al poste, magnífico gol. Tira que yo decía, el otro día falló con la derecha ese rechazo que hubo a puerta abierta. Un golazo, ¿no? Sí, un buen gol y además, pues caminando el Celaya en esta gira europea. Bueno, no caminando, ¿cómo caminando? Bueno, ya le ganó a los Rangers 2-1. Trotando en los campos españoles. Y esa Finidi, la transferencia más cara que tuvo el Betis para... Bueno, este de Ajax. Ajax. Sí. Sí, el Ajax se transfirió a todos los jugadores. ¿Sí? Menos a los jóvenes, ahí los mantiene para ver si le reditúan algo los jóvenes. Un año o dos más. La cantera, hay que verlo. De la esquina sale a buscar a Adrián Chávez, con mucho riesgo el despeje, Zico la pierde. Después el nuevo intento bético. El hombre que no alcanza a cerrar con la cabeza, Finidi otra vez la puede meter, entregando hacia atrás. Más atenta ahora la defensiva del Celaya, pero de cualquier manera el último rechazo es malo. Adrián Chávez tiene que responder atrás, recostando en un disparo que no fue complicado afortunadamente para Celaya. Cualquiera pensaría que es la última contratación nigeriana del Celaya, Adrián Chávez. Finidi visitó a cenar después del partido. Es un buen arquero, le va a ayudar mucho al Celaya, Adrián Chávez, ¿eh? Es un arquero de mucha experiencia. Y además es pintoresco en su forma de vestirse. Sí, te digo, mucho valor, ¿no? Para hacer eso. Bueno, cada quien hace lo suyo. ¿Ya alguna vez tuvo un peinado similar con América? Una vez que jugó de centro delantero. Además es grandote, impresionante, ¿no? Sí, y es muy buen arquero, además. Dice que está muy contento en Celaya cuando vemos la barrida de Carlos López sobre Finidi, que ya cobra el Betis. También ayudando a marcar. Después Iván Hurtado manejando bien la pelota. En un descuido cualquier equipo español le ofrece contrato a Iván Hurtado, ¿eh? Igual a Zico, igual a Zico, ¿eh? Son jugadores que me parece que pueden jugar muy bien en ese fútbol. Y ya están comprometidos con Celaya, lógicamente. Pero el otro día escuchábamos en Hechos, aquí en Televisión Azteca, algunas palabras de Raúl Hernández, donde aceptaba que también para ellos esta es una muy buena vitrina para poder recibir tal vez alguna oferta, alguna propuesta. Algo que no hace falta al futbolista mexicano, ganas de irse al extranjero, son pocos los que quieren ir y cuando alguien los pide son carísimos. Vamos al señor Sara Ferrer, que es el técnico del Betis. El de Bigote. Bigote, sí. ¿Sí? Ya lleva un buen tiempo con el Betis. Y Vivi abriendo hacia Fernández. Nuevo servicio, otra vez Iván Hurtado despejando con fuerza. Bajando Zico, no puede recuperar ahí el Celaya. Parece que ese gol ha puesto de mal humor al Betis, que está tratando de tomar iniciativa y poco a poco lo está consiguiendo. Otra vez, el avance peligroso, buena apertura. ¿Quién viene a cerrar? Hurtado, el servicio hacia atrás. No puede intervenir Adrián Chávez. Y ahora Finidi por el lado contrario. No trató de cambiar perfil, mejor entregó más fácil, parece penal, ¿no? No, no, no. Parece falta, revés, ¿eh? Sí. Vamos a verla. Fue falta sobre Zico. ¿Antes no hubo falta de él? No. A no ser que quieras el penal. No, no, para nada, así estamos. ¿Eh? Está enojado. Pero ya somos dos que lo vimos, ¿no? Ahí está Zico. Y si en la última jugada la... Zico va a buscar la pelota y cuando él intenta salir, lo traba el jugador del Betis en la salida. ¿Sabes dónde tengo duda? Si al quitarle el balón, a lo mejor, contacto, a lo mejor lo toca, pero no creo que haya sido... Mira, fíjate. Vamos a ver. Mira. No, no, fue el penalti. Es todo lo contrario. Es el jugador del Betis el que... aprisiona la pierna de Zico. Y además lo dobla, ¿eh? La jugada, es un juego fuerte. Sí. Sí, tienen que entrar en la camilla para auxiliar a Zico y que el partido continúe. El hombre que ha hecho el único gol en este partido. Es un gran jugador del Betis, Hipólito Rincón. Sí, cómo no. Que fue figura de la selección nacional española. Así es. Y otro más grande, Hipólito Rincón, Rafael Gordillo. Claro. La gran estrella de todos los tiempos en Betis. Bien, veremos si Zico puede regresar al terreno en unos instantes más. Por lo pronto el encuentro se ha reanudado de esta forma. ¿Sabes quién no tocó la pelota? Emilio Butragueño. No, y Michel nada más una vez. Pero Michel, como se tira un poco más al medio campo, tiene más. Este es un jugador muy peligroso, Sabas. Sí. Es el goleador del Betis. Muy rápido, ¿no? Muy rápido.
Sí, de hecho al Celaya le falta todavía conectar un poquito sus líneas. Tuvo algunos cambios respecto a la temporada pasada. Me parece que cuando logren un buen entendimiento, sí, con Michel y Butragueño, el equipo va a ser efectivamente peligrosísimo. Tiene un ariete de mucha potencia como Richard Zambrano. Y una defensiva que en la segunda vuelta de la campaña anterior ya fue confiable. Vamos a ver cómo se comporta ahora con la presión de Betis. El disparo de izquierda, también de primera intención, que va a despeje de portería a favor de los Toros del Celaya. 15 minutos, primera mitad. Está llegando el Betis. Sí. Sí, Celaya de hecho tuvo aquella de Michel que mandó desviada y después el gol de Zico. Betis no ha tenido muchas de peligro, tal vez no ha tenido ninguna, pero sí se está acercando con mucha peligrosidad. Escuchábamos a Emilio Butragueño contento de estar en España con el Celaya en las entrevistas previas a este partido. Michel también. Pidiendo que tiene que bajar un poquito más sobre el medio terreno para también ayudar a la construcción de jugadas. Es buena la devolución, pero estuvo atenta a la saga del Celaya. Ya va a buscar la pelota del conjunto mexicano. Hay saque de manos. Y está Zico otra vez en el terreno de juego. Por el hombre que intervino en la jugada anterior. El terreno es el ataque. Finidi mandando el disparo. Está llegando territorialmente con dominio el Betis, pero no está teniendo claridad. Ya llegando a las afueras del área, hemos visto ya tres ocasiones consecutivas de disparo que ha salido desviado. Y en la media no presiona mucho el Celaya, también está esperando un poquito más atrás. ¿Sabes qué otro gran jugador tuvo el Betis, ahora que está allá por donde? A lo mejor tú te lo recuerdas muy bien. Fue una figura también de España, de la selección española. Julio Cardeñosa. Ah, ¿cómo no? También fue jugador del Betis. ¿Ahí empezó? Ahí empezó. Hay una mano, el árbitro no la concede. Da la impresión de que iba a marcar la que estaba reclamando el abuelo Hernández. Por tanto, la pelota sigue en poder del Betis de Sevilla. Un equipo muy tradicional, ¿no? De pocos títulos, pero muy tradicional. Sí, pocos títulos, pero además con un clásico muy característico regional, que es el Betis con el Sevilla. En Sevilla, cuando juegan estos dos equipos, ya sea en el Benito Villamarín o en el Sánchez Pizjuán, un mes antes del clásico se habla y dos días o dos semanas después se habla también. Y los chicos no van a la escuela si pierden Sevilla o el Betis. Contra la mitad del salón. Porque es dividida también la afición entre los dos. Se odian. Me refiero a que yo creo que tiene más el Sevilla que el Betis. El Betis, aunque el Betis ha crecido mucho. Sevilla ha tenido más tiempo en primera división, es un equipo de más personalidad, de más prestancia. Y fue quien envió hacia atrás. Recuperación del Celaya, ya no tiene armado el Celaya, por lo menos no lo ha tenido en los últimos instantes. ¿Ya regresó Zico? Ya regresó Zico. Sí, casi enseguida. Es importante Zico ahí. Sí, tal para el Celaya. Estuvo en duda su registro para la primera vuelta de la campaña, por el torneo de invierno, por la posible contratación de otro jugador español. Cuando aquí hay posibilidad. Bueno, apoyo hacia atrás, qué buen balón está metiendo. Mire, Butragueño, se va al centro otra vez el Butra. El disparo es muy deseado, sin embargo. Y da la impresión de que pudo haber hecho algo mejor Hugo Santana que disparar sobre la portería. No tenía ángulo, tenía marca. Y Butragueño estaba esperando. Claro, si se la regresa al buitre, posiblemente hubiera hecho una jugada más. Y se tiraba el gorila. Bueno, llegó el Celaya ya después de algunos minutos de no hacerlo. De ser superado en la media cancha, en la recuperación del balón por parte del Betis, que aquí vuelve a la cara. Es que de hecho el Celaya ha llegado dos veces y una la metió. Sí, sí, con la de Michel digamos que son tres y la primera le podemos decir llegada. Muy largo el balón ahora para Jorge Unido. La Liga de España, que será seguramente la más espectacular de toda Europa la próxima campaña, por lo menos en contrataciones que está haciendo. Sí, han contratado muy buenos jugadores, sobre todo los equipos de arriba, los grandes, ¿no? La pelota, sí, Joel Cruz, lo puede aprovechar el Betis. Carlos López, yendo bien hacia el centro, saliéndose de su posición en la lateral izquierda. Un error de Joel Cruz. No, le pegó la pelota, la abanicó totalmente. Un tornillo, sí. Abajo al Cruz nuevamente
a marcar. La pelota se extendió demasiado, abandonó el terreno de juego. Hay despeje de portería para el Betis de Sevilla una vez más. Para el Celaya. Es cierto, de los jugadores que ya tienen varias temporadas jugando con el Betis de Sevilla. Y el primer partido completo que jugó Adrián Chávez con el Celaya fue justamente el primero de la gira contra Logroñés. Es un buen arquero, Chávez, se va a quedar fácilmente titular ahí. Y Homero Pasallo, mira lo que son las cosas, ha iniciado las últimas dos campañas con Celaya desde que se dio el ascenso a primera división, pero ha sabido que es solo por un par de semanas. Armando Cabrera atrás y el despeje largo de Joel Cruz. Definido y controlando bien. Encuentra acompañamiento. No ha sido muy veloz hoy en sus llegadas el Betis. No ha sido muy vertical. Carlos López desarma fácilmente. Atrás para Hurtado. Zico ahora con una labor de sacrificio interesante de Zico. Yo no recuerdo a Zico jugando así. Ni con Puebla ni con Celaya. No, pero Zico ahora se echa un poquito más atrás para tener más contacto con el balón. Sí, 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 así es. Vaya, era un jugador que gustaba mucho jugar de media cancha en adelante. Ahora ya se acostumbra que tiene que hacerlo así. Y marca y pelea más las pelotas y mucha más, velo. Ahí está Zico. Antes él jugaba como de 10, ahora juega más atrás. Así es. Y va y alcanza a Michel Butragueño adelante y juega bien, Zico. Es un buen jugador. Y este es durísimo, Joel Cruz. Sí, haciéndole falta a Sabas, que la vemos una vez más. Tiro libre y directo para el Betis, una barrera muy rala por el momento, únicamente dos elementos. Muy bravo, pero es un jugador de muchísima entrega. El cabezazo es defensivo, el balón se va a tiro de esquina. También bajó Hugo Santana para ayudar y también se le queda para seguir haciéndolo. Una buena entrada en el estadio Ramón de Carranza para el par de encuentros de hoy. Así, Butragueño también tuvo que bajar para ayudar porque no hay construcción de Celaya. Ha tenido un par de llegadas por ahí, sin embargo, en la media cancha toda la elaboración del juego corre a cargo del Betis. Celaya espera atrás. Pero te fijas, nunca se desesperó, tocó atrás. Sí. Quiso salir jugando, lo que pasa es que Celaya no tiene gente adelante ahora. Así es. Hurtado está listo por retirar a la media vuelta del jugador del Betis. La vio y no pudo intervenir Hurtado. Ahora el acomodo, el disparo que se va apenas desviado otra vez sobre la portería de Adrián Chávez. Está presionando cada vez más fuerte el Betis. Vamos a Alexis Trujillo que se fue al ataque, un hombre que juega mucho en la contención. Con un disparo que sí fue ya más peligroso, con más posibilidad de acertar que los anteriores. Sean ustedes, se aflojó la marca. Había hecho dos hombres libres por ahí del Betis de Sevilla, pero afortunadamente para Celaya salió desviado ese tiro. Entre estos equipos españoles, ahora con muchos equipos europeos, como de los comunitarios, el Betis se da el lujo de tener en sus filas a dos jugadores croatas, un jugador bosnio y un jugador yugoslavo. Además de los jugadores extranjeros como el nigeriano y el paraguayo. Y los que faltan todavía tal vez de aquí el inicio de la Liga Española. El último fin de semana, el último domingo de este mes de agosto. Buen desborde, el servicio hacia atrás. Buen cabezazo defensivo de Iván Hurtado. Está haciendo agua la defensiva de los toros del Celaya. Por los lados ya están centrando fácilmente los jugadores béticos. Ven ustedes la maniobra individual. Ahora sí cierran tres. Otra vez el apoyo en Finidi. Llevándose a Joel Cruz y la pelota que es para el Betis en tiro de esquina. Tenemos otra vez el forcejeo entre el nigeriano y Joel Cruz. Primero el jalón de pantaloncillo. No, bravísimo es Joel Cruz. Sí, es un auténtico toro. Sí, ahí surgen algunas deficiencias técnicas que podríamos la velocidad contarlo, ¿no? Sí. Es un buen complemento. El Iván Hurtado, un jugador de mucha clase. Un jugador de mucho punto honor como lo es Joel Cruz. Ahí lo vemos marcando una vez más con el número 3. Coronel Patiño también va a hacer lo mismo. Ahí vemos a Iván Hurtado. Ay, el cabezazo que otra vez se va desviado sobre la portería de Adrián Chávez después del intento de Luis Fernández al meter el servicio. Salió mal Chávez, ¿eh? Sí. El equipo Celaya tiene que hacer algo porque
a raíz del gol, el equipo Betis se fue con todo a la portería del Celaya. No ha caído el gol porque se han defendido bien o porque los del Betis han errado en sus disparos, pero Celaya tiene que empezar a tocar más el balón, a juntarse más, porque si no el Betis se va a empatar. Sí, Roberto Ríos fue quien estuvo ahora muy cerca de hacerlo. También vemos a Lupillo Díaz. Ahí es donde le está faltando al Celaya apoderarse del balón y saber qué hacer con él. Se pierde muy fácilmente. Le falta un hombre como Zambrano, que maneja muy bien la pelota adelante y aguanta que lleguen los medios. Sí, distrae mucho. Santana es más de llegada de atrás. Y el buitre, pues, le caen rápidamente, le quitan la pelota muy solo. Buena apertura para Finidi. Llegando, sin embargo, a tiempo Hurtado para mandar otra vez la pelota hacia afuera. Ya son 25 minutos. El gol de Sigo tiene ventaja al Celaya sobre el Betis en el trofeo Ramón de Carranza. Un jugador muy hábil, muy rápido. Hoy no ha tenido mucho espacio, pero si se lo dan, va a darse a notar enseguida. Josete también se va al frente. Josete con este pase. No había nadie esperando por esa zona. Y la salida de la Abuelo Hernández otra vez es demasiado larga. Divide mucho la pelota el Celaya, la arriesga porque están muy separadas sus líneas. Y la consecuencia directa es que Betis vuelva a seguir jugando. Roberto Ríos en este avance y la falta que es cometida para el tiro libre directo a favor del equipo español la cometió Miguel González. Mira, fíjate, ahora, apenas ahora se nota Michi en la cancha. No había tocado mucho el balón. Sí, ¿sabes qué? El Abuelo Hernández está por la izquierda, pero muy atrás. Muy atrás. Juan El Patiño es con tensión clavado. Zico, por la derecha, también está bajando mucho. Y entonces quedan solo escuchan el ultraqueño, Finidi. Se llevó bien el primero. Buen servicio. Llegando desde atrás. Buena atajada de Adrián Chávez. Doble atajada. No, la pelota. La pelota se convierte en gol. Sabas está consiguiendo el gol del empate para el Betis de Sevilla. Había defendido muy bien en su primer intento Adrián Chávez, pero después Sabas llega al contrarremate. Todavía Adrián puede intervenir sin la suficiente fuerza y está consiguiendo el gol del empate. 1-1, aquí la vemos una vez más. Sí, ya era imposible. Hizo una gran atajada, pero después ya fue muy difícil. Sí, todavía reaccionó con los pies. Joel Cruz ya quedó fuera de la jugada, pero pese a estar en esa zona, buen cabezazo y buena atajada de Adrián. Y después el 1-1. Yo la verdad es que es la consecuencia lógica de lo que estábamos viendo en la cancha que empatar el Betis. Sí, era agobiante el dominio del Betis. El Abuelo Hernández ahora viéndose un poquito más al frente. La devolución es muy al filo de la navaja, muy arriesgada. Por eso la ha recuperado ya Tony Prats. Y ya está un poco más tranquilo Lorenzo Serra Ferrer, el técnico del Betis. La versión otra vez es muy tímida en esta zona del terreno. Precavido el Celaya. No concede espacios y por ello mismo está entregando también la iniciativa del partido. La jugada, una vez más. Sabas, el autor del gol. Qué buen servicio para Finidi, la devolución. Y la intervención defensiva para mandar la pelota otra vez a tiro de esquina. Hicieron contacto ya Sabas y Finidi. Aquí tenemos la repetición del gol y otra jugada de mucho apuro para la puerta del Celaya. Tiro de esquina. Ya se van haciendo más largos los minutos al Celaya. No puede tomar la manija del partido. Finidi no puede ahora hacer contacto con la pelota. Zico, sin embargo, no pudo despejarla tampoco. Aquí está el nigeriano con dos a la marca. Mejor le entrega así hacia atrás. Todo el servicio al centro, Ríos en cortito, devolución. Nuevamente apurada la salida celayense, destruyendo el balón hacia el medio terreno. Toma en profundidad para aprovechar la velocidad de Finidi. Ahora lo bordea bien Cabrera, se le terminó el terreno de juego, sin embargo la pelota es para el Betis en otro saque de manos. En la jugada anterior, Sabas la devolución de Finidi y después Joel Cruz que cierra bien. Y evita que el disparo vaya posiblemente hacia la portería. Roberto Ríos está soltando el Betis. Cada vez se encuentra más posibilidades de cambiar el juego, de aprovechar espacios, de aplicar velocidad. Y el Celaya en algunos instantes es espectador en el estadio.
Vamos a ver el abuelo Hernández. Se fue atrás, 12 sobre un rival. Sí, la verdad no, no se me ocurre de momento que se responda alguien que pueda dar un poco más de orden en la media cancha. Sí, no lo tiene. Pierda, por todo el Atlante. No llega aunque le den una ahorita. Media vuelta. Buena marca de Carlos López. Con fuerza y limpieza el Betis sacando la pelota. Y esa sí es falta. Esta sí es falta sobre el número 10, Cañas. El árbitro Carmona Méndez únicamente señala la falta. Aquí la tenemos una vez más. Primero el tapón que fue correcto de Cañas. Salió con la jugada y la barrida que ya no fue limpia, desde luego. Luis Fernández está listo para servir. ¿Te acuerdas del famoso Luis Fernández? Sí, que está en España ya también a partir de esa temporada. En Bilbao, sí. Dirigiendo al Athletic de Bilbao. Y después vamos a ver si puede salir un poco mejor Celaya. De Tragueño hacia el abuelo Hernández. Ahora está recibiendo falta de Cañas. Y el árbitro está enseñando además la primera tarjeta amarilla del partido para el jugador del Betis. Una clara sentadilla, ¿eh? Sobre Cinco se enoja. Se enojó, sí. Sí, la tenemos una vez más. Ya fue directo a derribar al brasileño. Sí puedes llegar tarde un balón, pero ya el que jalar así la pierna, pues es para que no avance el rival lógicamente. Ya parece que hay. Faltan 14 minutos para que termine la primera mitad. Iván Hurtado. El balón se pasea por ahí. Sobre el pecho de Emilio Butragueño, no lo puede controlar, no se va en contacto con él. Y ya está listo, aparentemente, el primer cambio del Celaya en este partido. Guillermo Aranda, con el número 14, va a ingresar al terreno. Un jugador que está teniendo sus primeras participaciones con el Celaya. Vamos a ver quién va a salir de la cancha para dejar su lugar. Tratando ahí, yendo de un lado a otro de presionar en largo, lo consigue porque no hay precisión, se le escapó la pelota a Cañas por este nuevo saque de mano. Ahí está el cambio. Se bajó el cruz, con el número 3, sí, se bajó el cruz. Ingresa en su lugar Guillermo Aranda con el número 14. El Búfalo fue el club que difícilmente sale de un partido, seguramente tiene alguna lesión, algo le está pasando a Joel Cruz. Yo no entiendo el cambio, es un hombre importante atrás, no está amonestado. Las marcas estamos llegando a destiempo y nos ha ocasionado problemas, ¿no? ¿Notáis quizás mayor ritmo en el juego del conjunto español? Sí, tiene mayor velocidad en el toque. Pero nosotros estamos dejando de propiciando, puesto que estamos dejando las marcas muy sueltas, muy flojas, y eso les da que nos den demasiados toques. Tiene razón. ¿Sí? Sí. Esta es la explicación en pocas palabras de lo que ha pasado, lo que llevamos desde el primer tiempo. Pues qué impresión me da que Aranda se va a un lateral y López se va al centro. No, y también que el Betis es más rápido, y al, como decía Sotriz, al dejar la marca suelta, ellos llegan, tocan la pelota y son rápidos. Sabas, Finidi. El otro chico Cañas, el polaco, son jugadores muy rápidos. Sí, está superando, vaya, Celaya no puede dejar todo, aunque hay gritos de ánimo para Celaya desde la tribuna. No puede dejar la resolución de sus problemas a la zona defensiva. Tiene que tratar de llevar su problemática más al medio campo, que ahí sea donde se luche con mayor intensidad. Porque si no, se le deja llegar a Betis cuantas veces quiere. En esta zona no hay quien apriete. Fijamos cómo enseguida los jugadores del Celaya van hacia atrás de la línea de los 50 metros. Finidi una vez más, Olivar Hurtado en la marcación. Finidi, ahí de forcejeo, lo hizo bien el nigeriano, puede meter servicio hacia atrás. La pelota está hacia tiro de esquina, no, le dicen a Finidi que no, que fue el último en coger el balón, por lo tanto hay despeje de portería. Buen duelo entre el ecuatoriano y el nigeriano, ¿eh? Sí, si Hurtado se va a reforzar ese lado izquierdo.
O sea, uno está en el centro, a lo mejor se va a cargar más sobre ese costado. Vamos a ver los puntos en varias ocasiones. Pero el Celaya no tiene la pelota en su poder, la pierde fácilmente. ¿Sí? Y no la tiene y cuando la llega a tener no sabe qué hacer con ella. Tenemos otra vez la jugada anterior. La verdad es que yo creo que sí pegó en... Sí, sí, claro. Pegó en el... Estaba, ¿eh? No, no, en el nigeriano. Ya fue el campo. Sí. El cuarto tiro de esquina para el Betis en el partido, ninguno por Celaya. De aire, con la dificultad que eso implica, deberían Chávez evitando que la pelota se vaya a tiro de esquina porque alguien la desvió en el camino. Una de las novedades de Celaya en aquel viaje a España fue Salvador Mercado, si recuerdan ustedes. Sí. Aquí le cambiamos el nombre. Pues. Sí, le dijimos Margado. Pero este sí, sí se llamará Guillermo Aranda, ¿no? El 14. Sí. Debe ser el Jalisco. Bueno, aquí está él justamente con Kovacic. Fácil tarea marcar al polaco que hace una, hace dos, hace tres, el que está Juvenal también. Ya está, Iván Hurtado con la sangre fría que le caracteriza, nada más agarrando la pelota y saliendo jugándola. Causó líos, Kovacic. 36 minutos y un 1-1 que me parece un tanto benigno para Celaya. ¿Sabes qué pasa? Que Mitchell y Ultradino no aparecen. No. Mitchell no aparece en el campo, no sé dónde están. Vamos a ver si... Ya hace su reaparición, no, no lo hace todavía, tampoco en esta jugada. Y de media cancha en adelante parece que el Celaya no existiera. Que estuviese jugando con dos o tres jugadores de nuestro rival. Se acomoda y la marca le cae muy rápido, además intenta algo. El Celaya es un equipo cuya principal virtud es el acompañarse y el saber retratar el balón. Hoy lamentablemente no lo están pudiendo hacer. Por imprecisiones y por la marca del rival. Protegiendo la pelota y el jefe de portería. Dos goles de jugada del número 16. Bocios Kovacic. Y ahora fue a la abuela Hernández, después a Aranda. Fue sobre Juvenal Patiño, se lo quitó. Y después Iván Hurtado con mucha clase ya sacó el balón de lado. Siempre Emilio Botragueño y su marcador. Es la pelota del Betis una vez más. Allá arriba no pagaron boleto para ver los dos partidos de hoy. La victoria de Corinthians sobre el Cádiz, 2-0. Y este 1-1 que registra el marcador hasta este momento, tiene que haber un ganador forzosamente para disputar mañana la final del trofeo Ramón de Carranza. Finidi, cuidado porque tiene espacio. Finidi ya se quitó su marcador. Tiene buen disparo, lo hace así, brazo con cierta dificultad para Adrián Chávez, que sin embargo resuelve bien. Y también los rostros del Celaya van teniendo más angustia cada vez. Es que ha dominado demasiado el Betis. Y este Finidi es un jugador muy rápido, que entra por izquierda, entra por el centro, tira, hace jugadas de pared. No se entiende todavía con algunos jugadores del Betis, pero juega muy bien. Y el Betis es un equipo que se acompaña también. En base a la velocidad, más velocidad que el Celaya. Sí. Bueno, al Patiño. A un ladito así, comandando con cierta dificultad. Y después se cometen faltas al brasileño. Es el jugador del Celaya que más faltas ha recibido porque también es el que más ha intentado armar. Y es el que mejor ha jugado. Sí. Iván Hurtado. En el cambio de juego otra vez con... Con ese riesgo, con la situación de dividir demasiado la pelota sin mucha necesidad de hacerlo. Estaba muy lejos Hugo Santana, sin embargo, bueno, será ya. Lo intentó así. Apretó bien ahora Celaya para que no fuera tan libre el tránsito sobre la media cancha, pero después viene la imprecisión. Como que no se acomodan en el terreno Celaya. Veamos si en la segunda mitad lo consigue. Cañas atrás.
Ya baja Mitchell, ya baja Butragueño. Ustedes, ahí la presión inclusive es tibia todavía. Hay únicamente dos marcadores cuando ya el rival va a atravesar la línea de medio campo. Tony Pratt no tenía mucho que hacer en el buen gol de Zico que puso en ventaja el Celaya después de un tenido trabajo. Otra vez, Iván Hurtado con su gran clase, el apoyo con Cabrera. Armando que viene con el Celaya desde la segunda división. Otra vez son desarmados con cierta facilidad ahí en una zona en donde la pelota se supone que no debe de ser puesta en riesgo. Marca a Sabas, pues nadie, el balón hasta Finirri. Puede pegar atrás, ahora lo hizo muy bien. Mirando a Jorge Hernández, después hay una falta. Que está siendo cometida por el número 6, Juan Merino, sobre Zico para variar. Se quedó vivir en Celaya Zico después de que ya no fue considerado para la temporada anterior, para la segunda vuelta de sus escuelas de fútbol en Celaya. Lo quieren mucho ahí y nos vamos a tener que regresar afortunadamente para él, y creo que para Celaya está de vuelta en el equipo titular. Habiendo animado inclusive ya algunas asperezas con algunos elementos importantes del plantel. José está recibiendo esta devolución. Juvenal Patiño que va a marcar el receptor. Del otro lado hay un hombre totalmente libre. Aquí aparece con el balón Escañas para Finidi. Esa es una buena forma de marcar a Finidi, anticipándole que no llegue a controlar la pelota. Zico, Finidi ya venía a embestirlo y está logrando que pierda la pelota. Zico, la entrega fue equivocada, muy presionada. Ahora Guillermo Aranda cruzándose correctamente, buen control hasta la media cancha. Vamos a ver si aquí puede avanzar Celaya. Marcándose la jugada por Hugo Santana. El servicio hacia el centro. Buena intervención defensiva, vía superioridad. El Juvenal no se decide si ir a tratar de bloquear la salida del Betis o mejor irse atrás. Opta por lo segundo. Cañas, el servicio largo. Hurtado. Cobal sigue en el control. Vuelta completa, buena jugada individual y buen auxilio también para entregar la pelota a Adrián Chávez. También el polaco Kowalczyk poco a poco se está haciendo sentir más en el partido. Oh, se la marcaron, sí. Es increíble que Chávez haya caído en el error, ¿eh? Ese balón fue retrasado por el juego del final. Sí. Sí, y se enoja Adrián, pero fue falta de concentración de él. Sí, si la vemos vamos a ver cómo se desconcentra Chávez. Sí. Tarda mucho tomar la pelota o despejarla y cree que el árbitro ya no se da cuenta, ¿no? Eso pasa tres minutos del final de la primera parte. Situación de riesgo dentro del área del Celaya. Seguramente todo el equipo bajará a marcar. Sí, le quitaron la pelota a Kowalczyk. La entregaron al portero. Así es. Bueno, a cualquiera le pasa, ¿no? Inclusive uno acaba de tener experiencia como Adrián. Están listos Alexis Trujillo y también Luis Fernández. Sigo observando para evitar que madrugue el Betis de Sevilla. El empujón de Guillermo Aranda para que se quite ese jugador del Betis de la barrera. Es una barrera muy pequeña y que está muy pendiente del rebote. Según el poste está Finidi. Parece muy cerca la barrera, ¿eh? El disparo rechazado. Creo que difícilmente había 9-15. Aquí lo tenemos una vez más. Ahí está. El balón hacia atrás de Guillermo Aranda y después Adrián Chávez, que empieza a controlar con el pie, se le va el tiempo, toma la pelota con las manos y comete falta. Y tuvo tiempo, ¿no? Sí, claro. O sea, realmente fue de concentración. Quien tiene nada más esto pensará que tiene razón Adrián. No. Bien, listo el cobro de tiro de esquina para el Betis. Mitchell también bajando a marcar para cubrir el primer poste. Betis mandando a mucha gente para esperar lo que pide Luis Fernández. ¡Fuera, fuera! Saque de portería para Celaya, que me parece que desea que termine esta asiaga primera mitad. Hay tarjeta de amonestación además.
Pues por las sonrisas para Michel. No, 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 para Chávez. ¿Sí? ¿O no, para Michel? Michel, sí. Ah, bueno, sí. ¿Por qué para Michel, eh? ¿Algo dijo? Yo pensé que había sido para Chávez. Yo también por la reclamación, pero Michel dijo algo y... Le tocó en esta ciudad. Yo pensé que Chávez iba a comer al árbitro, pero... pero Michel fue el que se llevó la tarjeta. 45 minutos ya, el primer tiempo, 1-1. Con los goles de Zico por el Celaya y de Sabas por el Betis de Sevilla. Ojalá que cambien las cosas para Celaya en la segunda mitad. El resultado, insisto, es muy clemente para el equipo de Lupe Díaz. Fue sometido a una intensa presión a la que posiblemente le faltó claridad, pero Celaya hoy no ha tenido sus mejores virtudes en la cancha, pese a que su plantel está prácticamente completo. Vean ustedes, con mucha facilidad manejando el balón el Betis en terreno peligrosísimo para Celaya. Zico. Hacia el buitre. Otra vez Zico. Ahora la apertura para Michel. Santana va para el centro. El balón tendido es muy fácil para el arquero Tony Prats, que despeja rápidamente. En aquel partido con el Real Madrid, ¿te acuerdas también? El Celaya tardó un tiempo completo en acomodarse. Va, vale, va. El abuelo Hernández ahora ya siendo un obstáculo más difícil de librar en los avances por el costado derecho del ataque del Betis. Pero después la entrega en este nuevo. Sí, el Betis marca bien, el medio campo está presionando. Y bueno, le ha hecho daño la velocidad del Betis al Celaya. Vamos a ver si mejora el segundo tiempo. Ojalá, ojalá que sí, Carmona Méndez manda a los equipos a los vestidores. 1-1 termina la primera mitad. Después de una pausa, nos vamos a los comentarios de medio tiempo con André Marín y Ciro Procuña. Tiro de inicio, se nota que este equipo ha trabajado y se nota simple y sencillamente que es un equipo europeo, no de los más altos o de los más importantes del continente, pero sí es un equipo importante en España, que de vez en cuando puede jugar alguna copa de la UEFA y que, vaya, para terminar pronto en 45 minutos, ha sido mejor que el Celaya. Sí, sin duda alguna, el Real Betis repuntó muy bien, pese a que se vio abajo en el marcador. Y bueno, finalmente Celaya, como indicábamos, contó con un gol tempranero dentro de los primeros 10 minutos. Zico comenzó bien, iniciaron avanzando por sector izquierdo de manera adecuada. Hay por ahí una llegada del abuelo Hernández, un par de él que finalizan en acciones de peligro. Aquí una de ellas, Carlos López, entrega justamente al abuelo Hernández. Y aquí se va a presentar una de las pocas llegadas de Miguel González Michel, que dispara de esta forma, desviado de la portería de Tony Prats. Pero fue de lo poco que pudo hacer el Celaya en los primeros 10-15 minutos del partido. Posteriormente al 9 vendría el gol que los pondría adelante. Sí, la verdad es que los dos jugadores que más expectación causan de los 22 que están jugando, que son Michel y Butragueño, no han tenido su mejor partido, no han tenido mucho contacto con la pelota. El gol, es cierto, cayó en una buena jugada individual por parte de Zico, en una muy buena media vuelta. Adrián Chávez, que ha andado bastante bien, ha tratado de salvar al Celaya de algunos sustos que ha tenido. En esta jugada exactamente va a venir el gol del brasileño, de Zico, que de este servicio puede prenderla con pierna zurda y hacer un excelente gol en la portería de Tony Prats, el portero del Betis. A partir de este momento el Celaya bajó considerablemente, el Betis tomó más la pelota, empató y de milagro no está ganando el primer tiempo. Sin duda alguna, esta es una muy buena jugada que desde su concepción es muy bonita. Desde el momento en el que el mismo Carlos López de un recorte en la media cancha se quita a George Finidi e inicia por el lado izquierdo este avance que Zico define a la media vuelta de primera intención con pierna izquierda. Posteriormente, esto ocurrió 2 minutos después, el equipo del Betis se lanzó enfurecido al frente y muy cerca estuvo de igualar las acciones inmediatamente con este remate con la cabeza que no alcanzó Ríos. Y pues George Finidi empezó a ser mucho más peligroso llegando por la derecha, por el centro del campo. Kovalcic también, el mismo Ríos que le habíamos mencionado. Y aquí con este disparo, Adrián Chávez se quedaba con la pelota. Chávez ha hecho lo posible, pero vaya, no pudo evitar la caída de su marco en la jugada del gol. Sí, Finidi y Sabas, lo mejor del Betis, ¿no? Ofensivamente, que es un equipo que además muestra una recuperación brutal de pelota, lo cual le está doliendo al Celaya. Ahí estaba Lorenzo Serra Ferrer, el director técnico de este equipo. Hasta el momento solamente 2 jugadores amonestados. Y bueno, el equipo de Celaya empezó a perder mucho la pelota, como lo expresó Joel Cruz en la entrevista que se le hizo. Estaban dejando las marcas muy sueltas en su primer cuarto de cancha. El equipo de Betis lo aprovechó muy bien. Y hay algo que había sido muy común en el Celaya, el salir jugando desde su sector defensivo empezó a ser uno de sus principales problemas, porque el Betis, como ya indicabas, André,
estuvo mucho mejor en la recuperación de la pelota durante la mayor parte de este primer tiempo. Aquí llevamos varias jugadas y aquí está Finidi, que fue, vaya, muy peligroso hasta que en algún momento Iván Hurtado le puso el freno. Aquí está la consecuencia de lo que mencionábamos, el gol del empate. Sí, básicamente podemos hablar de que el Betis es mejor equipo, no podemos decir de que el técnico ha tomado nota de las jugadas o de la forma de juego que tiene el Atlético Celaya, porque yo creo que en su vida lo ha visto el señor Lorenzo Cerro Ferrer. El partido de Logroño no se transmitió, así que ambos técnicos entraron al campo con un once inicial y diciéndole a sus jugadores que bueno, que trataron de ser lo mejor en el campo, ¿no? Con lo que han practicado y con el estilo de juego que tienen. El Celaya ha llegado muy poco, Butragueño prácticamente no ha tocado la pelota, Michel tampoco. Chico ha tratado de tomarla, pero inmediatamente le caen tres. O sea, el trabajo de recuperación de pelota que tiene el Betis es de las cosas más importantes, y sobre todo también la habilidad de tres cuartos de campo hacia el frente, porque tiene un polaco, un nigeriano y un español que se mueven muy bien y que han vuelto loca la defensa del Celaya. Y fíjate lo que sería este equipo del Celaya con las incorporaciones que faltan. Aquí un disparo de George Finidi de media distancia, sin problema para Adrián Chávez. Pero estamos hablando de que no cuentan todavía con Robert Jarni, que es un jugador fundamental, que es seleccionado por su país, que estuvo en la Copa Europea de Naciones. Tampoco está el yugoslavo Albert Nav, de apenas 21 años, una de las principales contrataciones de este equipo. Y bueno, el Celaya, más bien el Betis, puede caminar mucho mejor todavía en la próxima temporada. Aquí un error de Adrián Chávez, le devuelven la pelota hacia atrás, pierde la concentración, toma la pelota con las manos, hace este reclamo, pero no es suficiente porque reditúa en una jugada de peligro para la portería del Celaya, que para su fortuna no cayó en gol, y en esa tarjeta de amonestación para Michel. Bueno, vámonos, señoras y señores, al segundo tiempo del partido entre el Real Betis y el Atlético Celaya en el torneo Ramón de Carranza en la cancha del Cádiz. Están empatados a un gol el Celaya y el equipo del Betis, el Betis español, uno de los equipos de la primera división del fútbol de España. El Celaya viene de la cancha de Logroño, le ganó Logroñés 2-1. También el Logroñés es un equipo de la primera división. Vamos a ver cómo le va al equipo del Celaya en el segundo tiempo. Están empatados a un gol. Primer tiempo en que Zico marcó un magnífico gol a los 7 minutos, pero después se fue para arriba el equipo del Betis y terminó arrollando materialmente al Atlético de Celaya. Un hombre en el suelo, este número 16, Merino. No, es Kowalczyk, el polaco. Vamos a ver qué le pasa. Ah, pues sí, claro, una patada mal del número 14 del equipo del Celaya. Le tiene una patada el abuelito Hernández. ¿Es el abuelito Hernández, el 14? Aranda. Aranda. Porque está por Juan Cruz. Aranda, el 14. Le tiró una patada cuando estaban en el suelo los dos. El árbitro Tamara Méndez dice, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Kowalczyk, el delantero de 24 años, polaco del equipo del Betis, no está lesionado. Una jugada fuerte, pero Guillermo Aranda, cuando cae al suelo, le tira un golpe. Van a ver ustedes una vez más. Atención. Ahí. Mal hecho, ¿eh? Si era de otro nivel, hubiera dado tarjeta roja, indudablemente. Sí, y no hubiera existido ningún motivo de reclamación. Fíjate, Kowalczyk se falsea al momento de caer la patada posterior. Sí. Es de lo que se duele, pero desde luego, pues mal, Guillermo, muy mal. Mal. Este chico ha jugado poco con el Celaya, ¿no? De hecho, no había jugado. No había jugado. No. Únicamente para el torneo de Copa jugó con Celaya. Bueno, primeros minutos, moviendo la pelota Cabrera, Armando Cabrera del equipo del Atlético Celaya. Torneo Ramón de Carranza, es un torneo interesante en España, que se juega cada año, torneo de verano. En esta época en España se juega cualquier cantidad de torneos de verano. En todos los equipos y estadios de la primera división hay torneos de verano. Y algunos, como la segunda división, como el Cádiz. Los más famosos, bueno, pues este es uno de ellos. Otro el Teresa Herrera, otro el Juan Gamper, en fin. Hay muchos torneos. Torneos de televisión, torneos amistosos. Ganó la pelota el Celaya en esta jugada del equipo del Real Betis. Un equipo rápido. Un equipo que tiene varios jugadores extranjeros importantes. Cambio de juego. Aquí viene Hugo Santana. Ya está marcado Santana. Solo falta cuando llegaba Zico. El árbitro señala de inmediato la falta del jugador número 10 del Betis, que es Juan Cañas, que llega a marcar y en el último instante
Santana hábilmente se deja caer, pero el árbitro marcó la falta. El arquero Tony Prats. 1-1, Celaya Betis. Aquí está Zico. Santana, Mitchell, Butragueño. Van al centro. Por arriba, bien. Merino, cabeceo. Insiste Carlos Hernández. Gana la pelota y la salida el Betis. Falta. Ha habido muchas faltas. En esta ocasión fue su número 19, Juan Sabas. Ahí está la falta. Avanzando Betis. Otra falta más. Cuando se descolgaba llegó Carlos López y se va a llevar tarjeta. Carlos López metió el pie por delante, zancadilla. El árbitro Carmona Méndez llega y dice tarjeta para Carlos López. En el suelo el jugador del Betis. ¿O es un jugador del Celaya? Sí, es del Celaya, sí. Pero la falta fue de Carlos López, porque él tiene la tarjeta. Sí, 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 fue algún otro choque por ahí con Aranda. Pero mira, Carlos López recurre a la falta. Aquí la tiene, ¿eh? No solo la falta, sino... Lo que pasa es que el jugador del Betis después choca con el jugador del Celaya. Ahí, con la cabeza, fíjate. Se incrusta ahí sobre la rodilla del jugador del Celaya, que me parece que era Aranda, ¿no? Así es Aranda, sí. Y mira, el problema es que Carlos López comete la falta después de que el jugador del Betis ya corrió libremente con la pelota 15 metros. O sea, no hay quien esté haciendo la labor de contención y los zagueros son los que tienen que resolver las cosas, a veces sin éxito, saliendo mucho de su zona y abriendo espacio. Ahí estaban las faltas cometidas por ambos equipos. El técnico Díaz, señor Ríos. Aquí viene la falta. La cobraron en corto. Chico intenta detener al jugador Sabas. Tiro de esquina. Es rapidísimo este Sabas. Jugador muy rápido. Que juega muy bien de pared en corto. Y bueno, tiro de esquina uno más a favor del equipo del Betis. 5 minutos de juego. Va preparándose por ahí el número 21 del equipo del Celaya. También está por ahí Apolinar González. Salvador Reyes. La pelota quedó ahí a la deriva. Saca el Celaya, Butragueño. Tocaban en corto. Butragueño se apoya en Zico. Zico, Butragueño. Demasiado espacio en cortito. Ahí va Zico. Toca el balón. Bien se apoyó. Pase largo para Hernández. Buena posibilidad del Celaya. Aquí viene Hernández, es muy rápido. Sigue Hernández. Aguanta. Le sacan la pelota limpiamente. Aguantó demasiado. Y bueno, un equipo tan rápido como el Betis no es fácil hacer estas cosas. Se le fue la pelota al jugador del Betis. Parece que Celaya está empujando un poco más en presión ahora. Aquí está la jugada de Hernández. La pisó, pisó la pelota y la perdió. Cuando quiso hacer la jugada él. Mitchell. Cortito con Zico. Mitchell ahí al lado para recibir. Tiene que aparecer más Mitchell en el partido, distribuir más balón. Pesar más en el juego Mitchell. Tocaba, apoyo de Cabrera, pero no, el Celaya no encuentra el pase hacia el área del equipo del Betis. Como que son más los del Betis en un momento determinado, se mueven más en la cancha, salen ahora tocando. Lo que pasa es que el Betis no ha tenido puntería, pero debería estar ganando el partido. 7 minutos de juego. Cañas mete la mano adelante buscando a Finidi. Cruzamiento de la defensa, viene atrás, busca Hernández ahí en corto. Hurtado. Otra vez Carlos Hernández. Bien la jugó. Y salió mejor para Mitchell. Mitchell atrás. Carlos Hernández aguanta mucho el Celaya de la pelota. Zico la tiene que soltar. Pero no tiene gente adelante. Aquí viene Zico, pelota afuera. La presión del Betis es demasiada. Van rapidísimo sobre el hombre que tiene la pelota. Celaya ya dispuso de otra manera a sus hombres en el campo. Ha adelantado líneas efectivamente. Mitchell se ha cargado para la izquierda, por lo menos en los primeros instantes de la segunda mitad, para tratar de encontrarse un poco más con Butragueño y con Carlos Hernández. Puede ser una alternativa mientras el Celaya tenga posibilidad de ser más rápido y más centrado en el espacio. Así es. Pero toma rápido. O tratar de meter al Betis en el juego semilento que hace a veces el Celaya, pero no lo ha podido conseguir. Pues el Betis se distribuye muy bien. Aquí está Alexis Trujillo, que gana la pelota sobre Emilio Butragueño.
Tampoco se ha visto mucho hoy el buitre. Sito toca, Micaelio se quedó corto ya. Santana va por la pelota, sale el arquero Tony Prats y despeja. Equivocando hacia Carlos López. López, como de no puede hacer ese tipo de jugadas y pierde la pelota. Para variar ante el más peligroso delantero del equipo del Betis, Juan Sabas. Autor del gol del equipo del Betis. Avanzaba por allá Josete. Pero el Betis también está faltando fuerza en el ataque. Como que se quedan cortos en algunas jugadas. Y sale bien el Celaya tocando con ese estilo. Finalmente le taparon en la última jugada el centro. El arquero Adrián Chávez la dejó pasar hasta Carlos Hernández, que está muy atrás, como un lateral izquierdo. Estaba saliendo Carlos Hernández para Zico. Una pena no ver a Zambrano, está lastimado. Richard Zambrano, jugador importante. Zico le pega fuerte a Finidi y después hay falta. George Finidi, este jugador nigeriano. Y lo jala. Jala un poco, sí. No le permite que se levante. Moviendo la pelota Betis. Atrás, Caña, sale el balón para Josete. Viene el centro. Rechaza López, Carlos López, muy bien. Santana o Michel es el que aguantó la pelota, es Michel. Ya no. Llega muy rápido. Todo el mundo le saca el balón, pero hay falta, dice el árbitro del partido. Era Santana. Desplegado jugador del equipo del Celaya, cerca estaba también Michel. Ahí está Santana cometiendo la falta. Que no era tanto, ¿eh? Pero bueno, el árbitro Carmona Méndez marcó de inmediato. Y desde atrás, la salida del Betis. El público empieza a palmear, a apoyar, para que haya mejor partido, mejor juego. Por supuesto, la gente que está ahí reunida no le va ni al Betis ni al Celaya. Quizás esté más con el Celaya, dado que la gente es del Cádiz. El Cádiz perdió con el Corinthians. Así que el Cádiz, equipo de segunda división, no podrá estar en la final del torneo Ramón de Carranza, que lo ha ganado en varias ocasiones. Centro que Chávez, tranquilo, la tiene sin ningún problema. Ante Kovalcic, detuvo la pelota, lanzó un despeje largo, pero no llegó nadie. Ahora parece que Emilio Butragueño toma el balón, suelta un buen pase, fuera de lugar. Adelantado Hugo Santana. Ligeramente adelantado, pero ahí lo tomó el juez de línea. Y eso que tiene Emilio Butragueño, que puede no aparecer en todo un partido, pero de repente meter un pase prodigioso con un fuera de lugar que me deja muchas dudas, ¿eh? Respecto a que Hugo Santana realmente... Un poquitito, ¿eh? Pero bueno. El poquitito es suficiente para marcarlo. ¿Sí? Se supone que ante la duda no hay que marcarlo, el juez de línea no habrá dudado. Normalmente los jueces de línea ante la duda marcan. Claro, lo que pasa es que el criterio nuevo es de que dejen correr la jugada ofensiva, pero no se aplica. Carlos Hernández, Finidi, le entregó la pelota. El nigeriano con el balón. Esto es peligroso. Bien, lo marcó Zico, ¿eh? Bien, sale Zico, pero la pierde. Trata de recuperar. Finidi tiene el balón. López va a la marca. Hernández también. Pelota atrás. Kovalcic. Más atrás todavía el equipo del Betis. El cambio de juego al otro lado de Roberto Ríos. Betis maneja la pelota, viene el centro, cabezazo de Kovalcic, Finidi lo llegó, despejó Hernández. Y con apuro se va y intenta salir, y va saliendo poco a poco. Ahí tocaba Michel, Zico, Butragueño, pierde Emilio Butragueño, no está reteniendo el balón Emilio Butragueño para aguantar a sus compañeros a que lleguen, está cargando todo el trabajo el equipo del Celaya atrás. Zico, Butragueño con mayor movilidad ahora, allá Emilio Butragueño, falta clarísima. Este número 6, Merino. Juan Merino se lanzó materialmente sobre Emilio Butragueño para detenerlo. Gran figura del Real Madrid. Butragueño ahora jugando para el Celaya, el Atlético Celaya. 12 minutos. Ahora Michel, cómo cambia de juego. Cabrera. Aquí avanzando el Celaya poco a poco. Cabrera, rápido. Está logrando pasar. Cortito su centro. Buena posibilidad. Ya no. Ahora sí, Zico. Para Carlos Hernández, aguanta Carlos, puede tirar, el arquero, una buena llegada del Celaya, la tuvo Carlos Hernández
y salió muy bien Tony Prats y le tapó toda la jugada. Vean qué bien, lo ves Zico ahí, no hay fuera de lugar, toca perfecto Zico, baja la pelota, Finidi llega a estorbarlo, cuidado, lo jaló Finidi, pero el árbitro no se dio cuenta y salió el arquero muy bien. Por arriba insiste el Celaya, el arquero Prats, con el remate de cabeza de Carlos López. Y ahora regresa rápidamente la defensa, allá Iván Hurtado, se cruza bien Iván Hurtado para evitar la salida, el contraataque del equipo del Betis. Está mejorando el Celaya, está intentando cosas distintas a las de la primera mitad en la que prácticamente todo el plantel se le ha pasado atrás del medio terreno. Ahora vemos, desde luego que el juego sigue muy cargado en Zico, se ha batido hoy Zico, defensivo y ofensivamente, pero ya hay posibilidad de enviar un servicio en diagonal y encontrar a alguien listo para tratar de recibirlo. Por lo menos en las últimas dos jugadas ofensivas, el Celaya se ha acercado con un peligro que en toda la primera parte, salvo en el gol, nunca tuvo. Atención con esa pelota, la dejaron ahí, pero la ganó bien Carlos López, tiene que soltarla, si no la va a perder, la perdió. Carlos López hizo una gambeta de más para hacer defensa y el Betis vuelve a tomar el balón peligrosamente. Sabas bombea, pega la pelota del travesaño y se salva el equipo del Celaya. Chávez estaba ligeramente adelantado, le tocaron el balón, perfecto, vean dónde la puso Estefan Sabas, el más peligroso del Betis, y pegó la pelota en el poste. Finidi, centro, control del Celaya, la salida muy larga para Santana, demasiado larga, vuelve a recuperar desde atrás Vidakovic, Finidi, entre dos. A este lo tiene que marcar muy de cerca, el Celaya en clave, es el nigeriano, se llevó a tres, toca mejor la pelota, Sabas muy bien hurtado, pelota atrás, disparo, gol, lo dejaron tirar, y tiró con potencia y lo metió. Con mucha potencia tiró el jugador del equipo del Betis, me parece que es Luis Fernández, y metió la pelota pegada al poste, para el segundo gol del Real Betis. Efectivamente, Luis Fernández, en un rebote, desde fuera del área, prende la pelota con potencia de zurda y está marcando al minuto 15. Vean, una jugada que fabricó muy bien Finidi, rechaza a Hurtado, no hay nadie a la marca, prepara, tira y ¿dónde la pone? Gol. Sí, tuvo un pequeño respiro en el partido del Celaya y le dio tiempo de empezar a ofender un poco al Betis, pero bien lo señalas, que un jugador en un rebote a la media luna no tenga a nadie, por lo menos a 6 metros a la redonda, es que la marcación no está funcionando. De hecho, toda esta jugada se deriva de la anterior, en la que por una mala salida, por querer jugar de más el balón, se entrega y el Betis vuelve a atacar. Es decir, creo que el Celaya tuvo posibilidades o tendría de volver a estar más tranquilo en el campo, pero con este gol, a lo mejor volvemos a la misma del primer tiempo. Una dura entrada para Zico, muy fuerte, muy fuerte. Cuando el Zico intenta tocar hacia atrás de Taquito, le llegan directamente al tobillo. Vean, 6 faltas ha recibido ya Zico. Fue Finidi el que le pegó. Le reclama ahí Carlos Hernández a Finidi. Por supuesto que no se entienden, pero por lo menos lo reclama. Muy fuerte la entrada del nigeriano sobre Zico. Cuando Zico toca, a ver si es posible verlo repetido en algún momento más, se lleva la falta de el nigeriano. Observen. No fue nigeriano, ¿eh? Fue número 6. Merino. Por las reclamaciones parecería del nigeriano, pero no, fue Merino. Así que el Betis está ganando 2-1. Amonestado Merino por esta dura entrada sobre Zico. Al gol cayó el minuto 15 aproximadamente. Salida ahora del equipo del Betis, que gana por 2-1 en el partido del trofeo Ramón de Carranza en la ciudad de Cádiz, en España. Aquí viene Josete. Sigue el Betis con mucha velocidad, buena jugada, posibilidad. Rechaza la defensa, el balón va para tiro de esquina. Con muchos apuros el equipo de el Celaya. Vean dónde la puso Juan Sabas. Ya estaba presionando desde hace un buen rato y en general en todo el partido. El Betis que ha tomado la iniciativa ante la lentitud en el tránsito que hace el Celaya de su pelota de medio campo. Ha perdido muchos balones ahí y por supuesto Betis un equipo mucho más rápido. Está listo este jugador, Jelica, para entrar al partido. Ulevo, lo dejaron rematar otra vez, llegó solo, remató y la sacó. Pero está llegando constantemente el equipo del Betis. Así que Jelica, este jugador croata, número 18, está listo para entrar por Juan Sabas. Así es.
Un muy buen partido que dio Sabas desde el minuto 15 de la primera mitad hasta este instante en el que sale del terreno. Sí, un elemento muy peligroso que se ha portado muy bien en varias ocasiones por la derecha, que ha sabido rematar. De repente no concretó ese último que hubiera sido un golazo, el tiro que colocó en el larguero, pero sí el aplauso más que merecido. Ha entrado Nedan Jelica. Sí, bueno, la verdad es que esta vez temporada estoy teniendo suerte de cara al gol y vamos. Quiero agradecer también la gente, el apoyo y todo. Muy bien. ¿Mejor la imagen del Betis hoy que la de Colombia? Sí, yo creo que cada partido diferente, ¿no? En el colombino no hemos estado muy bien y hoy teníamos una asignatura pendiente que era mejorar un poquito la imagen y yo creo que lo estamos haciendo con buen fútbol, aunque el resultado está un poquito apretadito. Bueno, ahí tienen las palabras de Juan Sabas, el jugador del equipo del Betis que marcó el gol de empate y después pegó un tiro al poste. Anduvo cerca Juan Sabas en todo el partido. Hasta ahora el mejor hombre, el mejor elemento con Finidi del Betis adelante. Ha entrado pues el croata Jelica. Sigue Finidi dando guerra por el lado derecho. En el primer tiempo fue uno de los hombres que más peligro creó. Ahora también lo ha hecho en la feria. Es muy rápido, fácil para la gambeta. Y aunque lo ha marcado Carlos Hernández, se ha pegado a él. Sin embargo, Finidi ha sido muy peligroso. Aquí está Carlos López. Normalmente no es el zaguero titular. Y el señor Díaz haciendo sus apuntes. Pero el árbitro les marcó un cambio en el saque de banda. Sí, lo hizo mal Carlos López. Increíble. Bueno, Cañas. Juan Cañas es el número 10. Así que 2-1 gana Betis. Y ha seguido con la presión el Betis. La pelota se fue. Otra vez Finidi aparece en pantalla. Jugaba para el Ajax, Finidi George, delantero. Es un buen jugador de fútbol. Nigeriano, rápido, veloz. Ya habíamos dicho que el Betis tiene nigerianos, paraguayos, yugoslavos, croatas, bosnios. Y por supuesto, pues algunos jugadores españoles. Finidi toca atrás, empieza a mover la pelota el Betis, tocando, no se la presta a Celaya, se equivocan ahí, Butragueño la tiene, mueve el balón, posibilidad, una buena finta, el disparo que no llega, y no llegó. Cruzó muy bien, la defensa atrás, Gratovic, y después hay falta. El árbitro Carmona Méndez ha estado bien, no ha tenido problemas. Ahí en la salida este número 14, gigantón. Roberto Ríos, del equipo de el Real Betis. Ahí juega también Luis Tovidakovic, el número 21 del Betis. Son hombres fuertes, corpulentos, marcan bien. Y por ese lado, José, que mueve bien la pelota. El balón va hacia afuera. Este joven Guillermo Aranda, que entró a jugar por Joel Cruz. Celaya, bueno, pues ustedes saben que está jugando el... Uf, Xavi, que entregó muy comprometido el torneo de Liga en México. Suspendió el torneo de Liga apenas segunda fecha para irse a jugar el torneo Ramón de Carranza y regresará de inmediato. El lunes debe estar volviendo a México. Esa es una falta. Llegó por detrás el jugador de el Celaya una vez más, Aranda, cometiendo la clara falta sobre el jugador del Betis. Y oportunidad, vamos a ver la jugada. Atención. No como llega tarde el jugador del Celaya, materialmente lo pisa el jugador del Betis, lo derriba. Y buena oportunidad al minuto 22 del equipo español. La barrera de cuatro hombres. Patiño, Santana, Zico también, López, Michel, todo el mundo atrás. Cerca del balón está Cañas. También está Trujillo. Vamos a ver quién tira. El disparo, Chávez. Simplemente la desvió. Entender que los equipos como se le tienen que adaptarse un poco a las condiciones de la cancha, al rival, al calor que hay ahora actualmente en esta parte del sur de España. Vean el disparo, pero bien Chávez, pues bien, ¿no? Está preparando un cambio el Celaya, uno más. Sí, va a ingresar Salvador Reyes por Cabrera en cualquier instante, más refuerzo a la media cancha.
Chávez, ha estado bien el arquero. No pudo hacer nada en los dos goles. Pero ven ustedes, el Betis siempre vuelve a ganar la pelota. Bien toca a Vidakovic. Otra vez el balón va para Vidakovic. Zico llega a la marca. Desde atrás la salida del Betis y la falta de ese lado. Una más, ahora es Hernández. Una gran cantidad de faltas. En medio campo, en las bandas. El árbitro dice, venga, venga, el cambio. Ve cómo salía el jugador de Betis Trujillo y Hernández llega para Zancadilla. Así que el cambio está listo. Va a entrar Salvador Reyes, va a salir Cabrera. Reyes entra con el número 11. Amonestado Carlos Hernández. Tampoco está Francisco Javier Cruz, ¿verdad? No, tampoco. El Zambrano. Este es el cambio. Este es un jugador que va más al ataque, más rápido. A ver, vamos a ver dónde se coloca para apoyar seguramente a Emilio Butragueño adelante. Está muy solo Butragueño. Con Santana. Con Michel, que tendrá que ir un poco más al ataque también. Y la pesadilla del equipo del Celaya. Finidi mete el centro. El cabezazo. Con apuros Guillermo Aranda. Y después Gabriel Hernández para tocar sobre Zico. Llega Finidi. Salió el rebote favorable del Celaya. Y la salida sobre Emilio Butragueño, que trata de poner un poco de orden Zico. Michel. Zico ya la perdió. Michel intenta llegar, no llega. Salida atrás perfecta, sin ningún problema por parte de Roberto Ríos. Falta una más. Ahora sobre Kovalcic de Hernández. Dos goles a uno está ganando Betis. El centro, el remate, la voló, pero le pegó así. Así era para Kovalcic. La verdad es que cuando un equipo pierde un 60, un 70% de los lances individuales, no puedes pensar que pueda funcionar efectivamente. Eso que le pasa a Celaya, ya un marcador cuando tiene que marcar un delantero generalmente superado. Por aire está ganando el Betis, en la media cancha se anticipa el Betis. Entonces la verdad es que después de un inicio que parecía ser un poco más promisorio para el Celaya en la segunda mitad, el 2-1 vuelve a ser benéfico, igual que lo fue el 1-1 de la primera parte. Bueno, ahí los seguidores de Cádiz con el uniforme del Cádiz no regresa el balón, muy parecido a lo que pasa en muchas canchas de México. Fue finalmente Jelica, el hombre que hizo el remate de volea. El balón pasó a un lado, el croata, metió un remate con todo. Basta el balón en la cancha, otro balón. Y despeja el arquero Adrián Chávez. Algunos jugadores del Celaya se han cansado de ver esta jugada. Un gran centro y cómo la toma el croata. De aire, mide, le pegó mal. Le pegó arriba con la espinilla. Si la empeina, seguramente hubiera hecho un gran remate. Y así era, ¿no? Así era. Con dificultad, pero así era. Otra vez Betis. Ha tomado el mando del partido desde hace un buen rato. Medio campo. Trujillo. Después pierde la pelota Cañas. Gana finalmente el Celaya atrás. El cambio de juego largo. Cinco, muy lejos del balón. El arquero Tony Prats sin ningún problema. Salida con Roberto Ríos. Vidakovic la pierde, pero también la perdió el Celaya en el arrancón que hacía Hugo Santana. Aquí viene Roberto Ríos. Devolución para el Coco Ríos. Aguanta Roberto Ríos, toca la punta. José te puede mandar al centro. Ahí va el balón. Ríos le busca, cabecea López. Chávez la busca, la tiene. Cuidado el rebote. Insiste el Betis, se dejó caer. Y sale Iván Hurtado, hace un buen rato que no lo veíamos salir. Le ha costado trabajo también Iván Hurtado, es muy veloz. Aquí viene el ecuatoriano. Balón para Emilio Butragueño. Butragueño la juega para Michel. El centro de Michel, el remate. Y se salva el Betis. Un buen remate, pero alcanzó a desviar el jugador que venía marcando a Santana. Y eso viene el fútbol, indudablemente. Puedes estar siendo presionado de manera insultante, pero la diferencia en el marcador finalmente es solo de un gol. Estuvo muy cerca el Celaya, increíblemente, pero estuvo muy cerca. Sí, estuvo cerca de empatar. Le faltó quizá un poco de dirección o un poco más de fortuna. El centro de Michel es muy bueno. Es Chava Reyes el que llega, ¿no? Sí. Remata a un ladito. Y es de las pocas ocasiones, José Ramón, en que en el partido han aparecido Butragueño y Michel. Sí.
Emilio es el que pone el primer pase a la media vuelta, que fue muy medido, para después la apertura al servicio de Mitchell. En la medida en que ellos aparezcan, sabemos que el Celaya podrá tener mayor fortuna en el partido. Bueno, pues con goles de Juan Sabas y Luis Fernández, está ganando el Betis 2-1 al Celaya, cuyo gol lo hizo Zico empezando el primer tiempo. Roberto Ríos para Finidi. Aquí en el plano, un zancadilla por atrás. Clarísima. Y lo están echando a Reyes. Acaba de entrar al partido. Ahí parece que le sacó la tarjeta roja, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Sí, le sacó la tarjeta roja a Reyes. Lo está echando. Mitchell se ríe ahí. Llega Chávez, reclama. El árbitro Carmona Méndez dice, vámonos, está usted expulsado. Vamos a ver la jugada una vez más. Es un error del jugador de Celaya. Porque Finidi había controlado. Y le mete una zancadilla por detrás. El árbitro considera que es una agresión. Y lo está echando el partido a Salvador Reyes. Acaba de entrar al juego expulsado. Sinceramente me parece mucho la roja, ¿eh? O sea, no fue a lastimar, no fue... Sí trompicó al jugador. Evidentemente era su intención, fue por detrás. Pero no fue una de esas barridas agresivas que la FIFA ha determinado que determinen también tarjeta roja a la primera. Aquí creo que sí se pasó el árbitro. Fue una amonestación a la oposición. A Mitchell le permite que reclame todo, reclama muy serio, pero da lucha. También reclamaba Butragueño, que casi nunca lo hace. Santana, Zico, el árbitro volvió a sacar la tarjeta amarilla, se la quiso medio mostrar a Mitchell y le dijo tranquilo. Ni es último hombre, no soy último hombre, ¿cómo va a ser expulsiones? Bueno, ahí escucharon ustedes a Reyes diciendo que no era último hombre. Es una zancadilla, sí, esa tarjeta amarilla, ¿no? Yo creo que sí. Me parece que también amonestó a Mitchell porque se volteaba a Mitchell a enseñar el número. No creo, porque lo hubiera tenido que expulsar, por eso estaba ya... Está amonestado, ¿no? Desde la primera parte, sí. Bueno, pues entonces le perdonó la vida. Pero como que le enseñaba el número provocándolo. Sí. Bueno. Es curioso, perdón, cada vez que Mitchell va a reclamar al árbitro, recibe una tarjeta o una mención de palabra, sonríe. Pues sí. Toma las cosas con calma, Mitchell. Bueno, Celaya perdiendo con un hombre menos, 2-1 contra el Betis, que está buscando su pase a la final del trofeo Ramón Carranza. Ven a Carlos López como perdió la pelota fácilmente, aunque levanta el pie el jugador del equipo de el Betis. Justamente Jelica. Cabezazo, falta. Toca rápido el jugador del equipo del Celaya. Rebotó el balón, insiste. Mueve Santana. Medio campo. Mitchell tocó para Emilio Butragueño. Aquí está Emilio Butragueño. Buena devolución. Nunca la controló Santana y la perdió. Carlitos Hernández ganaba la lona al jugador Fidulli. Tira la zancadilla Carlos Hernández y se va a ir. Esta fue agresión. Fue agresión de Carlos Hernández. Una pena. Se enojó además el jugador, se enojaron los jugadores del Betis con él. Se va expulsado Carlos Hernández. Y van dos. Y Celaya afuera. Aquí perdió la cabeza, ¿eh? Carlos Hernández. Cuando ya se escapaba el jugador del Betis, le tiró el golpe por detrás a Finidi justamente. Y bueno. Lo que pasa es que si el árbitro no expulsó a Merino por aquella entrada durísima sobre Zico, no era tan justa la expulsión de Reyes, sí la de Hernández, que además estaba amonestado. Sí, que vaya, desde luego, sin ningún afán de justificar, el jugador va perdiendo la cabeza por dos cosas. Una, por impotencia. No puede marcar limpiamente al rival, entonces va a la mala. Carlos Hernández ya tenía una tarjeta amarilla, y esto... Indudablemente que es roja directa, no hubo segunda amonestación, sí perdió la cabeza, pero me parece que el arbitraje sí ha sido muy complaciente para algunas faltas sobre Zico, que lleva 7, 8, la mayoría muy intensas durante el partido, y ha provocado que el Celaya pierda la cabeza por las dos cosas y empieza a perder jugadores. ¿No? Sí, pero Hernández perdió totalmente la cabeza, le tiró una patada con todo a Nigeriano. Así que el Betis gana 2-1, Celaya tiene dos hombres menos en la cancha, hoy... No se dieron las cosas para que el Celaya hiciera un buen partido. Bien cortó ahí el defensor porque estaba solo adelante Jelica. Y bueno, ahora el Celaya tendrá que multiplicarse en el campo de juego, hacer maravillas
para ver qué pasa. Parecía falta, el árbitro dice que no. Aquí viene avanzando Merino, pelota para este número 16. Kowalczyk, más atrás el balón. Y domina totalmente el equipo del Betis el balón. Pasa la pelota por todos lados. Hay que recordar que tiene ya dos hombres más. Toca Josete, se equivocó. Y Emilio Butragueño tendrá que aguantar un poco el balón. Ha regresado ya al campo Finidi, el nigeriano. Ese balón salió. Viste una vez más la jugada. Atención, vean. Sí, ahí fue la falta. Ahí le va. No, fue por él. Sí. Fue a Castro, ¿sabes qué? No sabemos porque cada torneo es distinto, pero hay algunos en que si un jugador es expulsado, no puede jugar el siguiente día. En este caso, Estrella se verían aprietos muy serios porque tienen lastimados y tal vez dos hombres menos para armar la alineación. Va a entrar Apolinar González. Apolinar González al campo en un momento más. Sí, por ejemplo, Richard Zambrano no apareció. Fue el cruce, salió del partido en un cambio que no se veía. Le pegó mal el jugador del Betis. La tenía ahí tranquilamente Kowalczyk. Le pegó mal. Y Chávez, que ha sido de los mejores hombres del Celaya, despeja largo. Para Santana, haciendo su lucha, Santana se trató de fluir. Una gran oportunidad en un pase que le dio Emilio Butragueño. Zico intentaba tocar con Emilio Butragueño, pero son ya mayoría los del Betis. Controlan fácilmente, salen jugando, manejando el balón. Están ganando el partido, lo van a ganar por 2-1. Va a ser difícil que Celaya logre algo con dos hombres menos y perdiendo. Por allá algún jaditano. Dice que es lo que dijo. Emilio Butragueño. O sea, la gente lo ve con otra camiseta, tantos años de verlo con el Real Madrid. Va a salir el número 18 del equipo del Celaya. Se va Hugo Santana y entra Apolinar González. Yo creo que ya a estas alturas y con dos hombres menos Celaya quiere que no lo golen. Sinceramente, entonces coloca un zaguero central en lugar de un eje de ataque que no puede Santana. Como que no le dio cambio a Hugo Santana, le pregunta a su técnico. ¿Y yo por qué? Apolinar González. Un hombre para evitar que lo goleen, definitivamente el equipo del Celaya, un hombre que va a intentar ahí en medio campo tapar al Betis, que es mayoría, que toca la pelota, que mueve tranquilamente el balón por todos lados del campo, que hace lo que quiere, la mueve Merino, Trujillo, Josete, Ríos, Cañas, van para todos lados. Allá va Josete, incansable, mete el centro, Chávez. Bien, salió atento. Y después despeja rápido Chávez, buscando adelante a Butragueño, que está solo. Estaba solo, ahora se quedó más solo Butragueño. Alcanza a tocar a Apolinar González justamente. El cambio que no llega. Busca la pelota Mitchell, rebotó el balón. Insiste Mitchell, ya no llegó. Betis simplemente maneja el balón. Finidi. Marcado Finidi. Hasta allá fue Carlos López a buscar a Finidi. Y Betis sale perfectamente tocando. Chico no llega. Balón que va a cubrir Iván Hurtado sin ningún problema. Adrián Chávez tiene la pelota. Vean aquí cómo va a intentar despejar el arquero casi sobre el jugador del equipo de el Betis, Jelica, que se volteó, dijo, bueno, cuando vio que venía Chávez con todo, dijo, vámonos. Cambio para Finidi, el nigeriano. Buen jugador ese nigeriano, muy hábil y muy rápido. Además. Se apoya atrás en Juan Cañas. Cañas más atrás en Merino. Después la barrida ahí para intentar que no fuera el balón hasta Josete. Finalmente llegó a Josete. Toca este. Iván Hurtado controla atrás. Por colocación es difícil que alguien la tenga mejor que Iván Hurtado. Y la salida con Mitchell. Tiene que aguantar un poco Mitchell. El cambio a Apolinar González. Otra vez para Mitchell. Aquí está Miguel González. Mitchell. Aguantando, tocando el balón. Minuto 37. Pero viene el Celaya con muchos apuros. Va avanzando hasta que Apolinar la entrega directamente a un jugador del Betis. Y venga otra vez los sevillanos al ataque. Bien, cruzado, perfecto, colocado. Ahí exacto, donde no le hacen daño, ¿verdad? Fue en el Patiño, que se ha visto menos, o lo hemos nombrado menos, pero está ahí metido como un defensor más, fue en el Patiño. Se adorna el equipo de Betis, Finidi puede tirar, prefiere tocar el balón. El centro, barrida fuerte la defensiva. Carlos López, insiste Juan Cañas y consigue tiro de esquina. Este ha sido los que más ha batallado Juan Cañas, el número 10. Y López también se ha batido en serio. Carlos López para el equipo del Celaya.
los Toros del Atlético Celaya perdiendo 2-1 frente al Real Betis. Vean la diferencia en tiros de esquina, es impresionante. 10 del Betis, 1 del Celaya. Eso habla del dominio total que ha tenido el Betis en el partido. Celaya metió su gol muy rápido, se fue atrás ante el empuje del Betis y aquí viene otra vez Cosete. Mete el centro, Finidi, ahí quedó Finidi, solo va a tirar, aguanta. Prefiere tocar atrás, el disparo con potencia, desviado. Ahí es donde le ha hecho mucho daño el equipo del Betis al cuadro de Celaya en los tiros desde fuera. Tiró Olías, este joven que acaba de entrar al partido, número 20. No sé a qué entró, pero bueno, entró el número 20, Olías. Tiro de esquina. Balón va hacia afuera. Vean a Finidi cómo toca el balón atrás. Espera perfecto que llegue el hombre que viene jugando la pelota desde atrás. Le pega a un jugador y va un buen tiro buscando el ángulo. Le pegó a Juvenal Patiño y se fue a tiro de esquina. El centro también fue desviado. Otro tiro de esquina más. 39 minutos. El Celaya quiere que el partido se acabe. Tiene dos hombres menos, pierde el encuentro. Ese balón salió. Mira, José Ramón, que el Celaya de cualquier manera, es decir, no es que tire todo el equipo atrás. Sigue manteniendo en la media cancha a Michel de Butragueño, por si hay alguna escapada, alguna posibilidad de contragolpear. Y el cambio de Pori González es para que en lo posible no te metan otro gol y tengas esa leve esperanza de meter por ahí un contragolpe cuando manda su tercer cambio el Betis. Pero la verdad es que para ellos sería una vergüenza no meter algún gol más con la superioridad de terreno y de jugadores que tienen en zona ofensiva. Nos sale el hombre que ha jugado mejor hoy, Juan Cañas, o los mejores junto con Sabas. Entra Luis Márquez, número 8. Un buen aplauso para Juan Cañas, ese número 10. Incansable jugador del medio campo. Juan Cañas, Juan Sabas, por supuesto el polaco Kowalczyk, Finidi, son las figuras de este equipo del Betis. Público no regresa al balón. Además se fue como ahí a un pozo. ¿No? 40 minutos. Aranda. ¿Cuál tiro falta? Los torneos de verano en España son esos torneos de verano. A veces me he enredado los torneos de verano. Son torneos para el turismo, para la gente que está de vacaciones. Este torneo de Cádiz siempre ha sido uno de los más famosos que se juega en España. Emilio Butragueño perdió el balón. Fácil, le sacaron la pelota a Emilio Butragueño. El balón va para Finidi. La pelota la ganó Roberto Ríos, se la dio a Finidi. Aquí viene el nigeriano otra vez. Finidi, Poli González se queda atrás. Hacen el cambio. Chávez, bien, desviando una mano. Vuelve a recuperar el Betis. Que llega a todas, Cosete. Luis Fernández. Otra vez Cosete. Mete el centro. Márquez, que acaba de entrar al partido, intenta llegar al balón, Hurtado finalmente, ahí la juega con Zico, Zico la quiere jugar, desvía el Betis, balón hacia fuera. Qué difícil ha sido para el Celaya este partido. Merino fue el hombre que desvió, Juan Merino. Entre Juan Merino, Juan Cañas y Juan Sabas. Así que la pelota la tiene el equipo del Atlético Celaya. Ya decíamos que tendrá que jugar entonces mañana por el tercer lugar contra el Cádiz, el equipo de casa, que perdió 2-0 con el Corinthians de Brasil. Corinthians de Sao Paulo. Paulistas. Hurtado, buen jugador. ¡Oh! Chávez, por poco se le va el balón. Ah, pero después hace una buena jugada. La gente se lo festeja. Emilio Butragueño. Y aunque fácil le gana la pelota a Olías, saca el balón, recupera sin embargo Celaya con algunos apuros. Zico, Michel, hace la quinta Michel, busca Emilio. Emilio pegado a la banda, tiene que esperar el toque para Zico. Se buscan ahí los jugadores del Celaya, Michel, Butragueño, Zico, Michel, sigue Michel, sigue Michel, entre dos, sigue Michel, aquí la cierra. El árbitro dice que no hubo nada y se enoja Michel. La buscó bien, Michel. ¿Cómo lo dice? La buscó bien y habríamos de verla una vez más. De primera intención parece que sí hay contacto sobre Michel antes de llegar al balón. Por lo tanto, de ser así habría falta. Supongo que la veremos. Se enojó mucho Michel, ¿eh? Aquí lo tiene. Sí, le pegan en el tobillo. Abajo. Posiblemente fuera del área, ¿eh? Posiblemente fuera, sí.
la buscó bien hecho, pero por lo menos era un tiro directo afuera del área, pero el árbitro, como anda peleado con Mitchell, claro que Mitchell le puso una regañada hace rato, pues entonces dijo, no marcó nada. Pero parece que el que rió al último fue el árbitro. Bueno, los árbitros siempre manejan los partidos. Eso, aquí en cualquier lado. Estos hombrecillos de negro son terribles. De fuchsia este, ¿no? Además con esa cara que tiene el árbitro. No es uno de los mejores árbitros de España, por supuesto. No, ni ha sido el mejor partido del Celaya, pero el arbitraje sí hay. Sí, de todos lados hay mal arbitraje. Y vean al Betis, llega como tranquilo. El centro, bien atrás el Celaya. Eso sí, Celaya ha luchado mucho por defenderse. Él lo ha hecho bastante bien. Zico, y ha sido lo mejor su defensa. Zico, este es el hombre que más faltas ha recibido en todo el partido. El Finidi, como Zico maneja mucho, lo controla, lo toca, hace la pausa. Constantemente le cuenta falta. Vean ahí a José, cómo lo empuja. Y falta fue Fernández, no José, Luis Fernández. Yo no quisiera saber lo que le va a decir Mitchell al terminar el partido al árbitro. Pero bueno, como Mitchell juega en el fútbol mexicano, ya no tiene problema. Avanza el Betis al minuto 44, está a punto de terminar el partido. Betis sabe que ellos lo que quieren es la final. Y bueno, está muy cerca de conseguirlo. El Celaya juega con 9 hombres. Y en el centro, bien Carlos López. Se ha portado bien Carlos López atrás, ¿eh? Otra vez. Ahora Hurtado, Chávez. Adrián Chávez, de lo mejor del Celaya. Chávez, Hurtado, López, Zico. Y de repente en el segundo tiempo Mitchell jugó bien, ¿eh? Camilo Butragueño, allá va el Buitre. Bien la barrida, muy fuerte, muy bien de Roberto Ríos. En España entran fuerte, aunque se llame Emilio Butragueño. 2-1 en un partido no de mucha calidad. Finidi. Si el Celaya no hubiera perdido la cabeza, posiblemente el Celaya hubiera aspirado más en los minutos finales. Sí, de acuerdo, porque fíjate que además a Celaya cuando le faltó fútbol y le faltaron nombres, le sobró orgullo, ¿no? Sí, buena jugada, peligro, hay peligro, apuntado, el disparo va a un lado de parte de Luis Fernández, el autor justamente del segundo gol. Juan Sabas metió el primero, Fernández metió el segundo, antes Zico había hecho el gol de Celaya. Ana Chávez aguantó bien hasta el final, pero le pegó mal, abierto el jugador del Betis. Iván Hurtado y Mitchell, corrió más en el segundo tiempo Mitchell, mucho más. Butragueño, no llega Emilio y el árbitro dice vámonos, se acabó. El árbitro Carmona Méndez termina juego, Celaya pierde y bueno, el árbitro le echa una ojeada de lejos a Mitchell. Mitchell seguramente no se irá a despedir del árbitro. Gana el Betis por 2-1 al Atlético Celaya, así que mañana Celaya va a jugar por el tercer lugar frente a Cádiz. Bueno, pues el Celaya ha sido eliminado del trofeo Ramón de Carranza en esta semifinal que enfrentó ante el Betis de Sevilla, que fue mejor equipo y que la verdad tuvo que haber ganado por muchos más goles. Aquí está el 2-1 definitivo. Efectivamente, ese gol lo anota al minuto 15 del segundo tiempo Luis Fernández. Una jugada que inicia George Finidi por sector derecho. Sabas tomó la pelota, perdió, pero vean lo que comentaba en la transmisión. Completamente sin marca en la media luna, Luis Fernández remata con mucha colocación. Rasante, sin posibilidad para Adrián Chávez, que vaya junto con Zico, junto con el mismo Iván Hurtado, se me hicieron de los jugadores más destacados del equipo de Celaya dentro de lo mal que jugaron en términos generales. Está una entrada muy dura sobre Zico. Ahora, en cuanto al gol, normalmente en un equipo de fútbol, cuando el rival te gana la pelota, los volantes, los mediocampistas, no se tienen que meter como defensas, pero sí tienen que apoyar un poco, ¿no? Y no había ninguno ni afuera del área para tratar de tapar a Luis Fernández, que disparó con mucha tranquilidad. Terminó siendo un partido muy forcejeado, con muchas faltas, en la que el Betis tuvo más tiempo a la pelota, más llegadas de gol. Y en la que nos queda la duda, ¿no? Una jugada al final, una entrada sobre Mitchell. Aquí está la falta del abuelito Hernández, donde le sacaban la primera tarjeta amarilla. Después entraría Salvador Reyes, sería expulsado, en el Celaya terminaría con menos jugadores. Y la falta sobre Mitchell, que ahí queda, ¿no? Me parece que fuera del área y que tampoco influyó mucho en el resultado. Celaya hoy no fue mejor, así que por méritos propios el Betis está en la final del Ramón de Carranza. Este pudo ser el tercero, lo hizo Yelica rematando de aire desviado, pero bueno, posteriormente Celaya, pese a todo, tuvo esta oportunidad de Salvador Reyes, que no alcanzó a rematar, llegó bien Mitchell por sector derecho, de los pocos destellos que tuvo el jugador español. Ahí vemos una vez más la jugada, un remate sin dirección, pero cerca estuvo el cuadro de Celaya de poder hacer algo más. De hecho, Celaya arrancó bien el segundo tiempo.
una buena combinación de Zico y Carlos Hernández, pero poco después vino la anotación que le dio un triunfo a fin de cuentas al Betis, merecida porque fueron los que mejor jugaron. Aquí está la exclusión de Salvador Reyes, tal vez un tanto rigorista, posiblemente con una tarjeta de amonestación por el golpe que le da a... Sí, ¿tú crees? Vaya, posiblemente con tarjeta de amonestación hubiera estado suficiente, es lo que comentaba. La que sí es de roja directa, sin duda alguna, pese a que ya estaba amonestado, es la de la bolita Hernández. Y viene dos minutos después, por lo que no te explicas, y sobre el mismo corte y medio. Aquí está. Sí, como que se cansaron del nigeriano, que es muy buen futbolista. Perdieron la cabeza los jugadores del Atlético de Celaya y llegan ahí los del Betis. Con toda razón, así le señor. Compañero, es un partido amistoso y qué caso tiene, ¿no? Y la molestia de Lorenzo Serra Ferrer, que tiene toda la razón del mundo, es como la perla del Betis para la próxima temporada, y en el segundo tiempo se cansaron de pelear. Sí, el mismo Michel jalonea, le hace un par de regaños al mismo Abuelo Hernández. Bueno, Finidi dio un buen partido, llegando por sector derecho, fue también de lo más destacable que tuvo el cuadro del Betis de Sevilla, que insistimos, se lleva una victoria merecida, aquí un disparo que es desviado, y bueno, Celaya tendrá que mejorar mucho para el campeonato de la primera división, si es que quiere volver a ser contendiente, tal y como ocurrió la temporada pasada. Se espera más de Michel, se espera más del mismo butragueño que apareció un poco en este partido, y aquí está la jugada de la que hablabas. Vaya, es muy cerrada, hay que ver la posición del árbitro, está muy cerca, pero después de tanta reclamación de Michel, ya no le hizo más caso. Sí, es falta, ¿eh? Ahí sí. Lo llegan a tocar en el pie y eso saca totalmente de balanza. Michel es fuera del área, el problema fue que no se marcó, ¿no? Una jugada que había tenido Celaya a favor en un tiro libre, pero que al final, repito, en el marcador podría haberse reflejado o no, pero Betis fue mejor y está en la final, va a jugar contra el Corinthians el título del trofeo Ramón de Cabezas. Y posteriormente Luis Fernández también tuvo ocasión de inclusive incrementar el marcador. Aquí está Chávez, que vaya, fue de lo mejor que presentó el cuadro del Celaya, pese al look tan poco recomendable que estuvo con el que estuvo jugando Adrián Chávez. Y bueno, así termina este partido, victoria para el equipo de Betis de Sevilla, 2-1 sobre el Celaya. Y mañana tendremos al Celaya nuevamente en su participación dentro del Ramón de Carranza, enfrentando al Cádiz, al equipo de la ciudad, en el estadio Ramón de Carranza, en el trofeo Ramón de Carranza, mañana.